Ya de regreso con ustedes, amigos aficionados. Aquí la participación y el arranque de la serie. Aquí viene el servicio. La rola dentro del cuadro. Error en el tiro del shortstop. ¿Qué pasó? El Pony Quiroz se colocaba en la intermedia en posición anotadora. Y mira nomás el batazo que lo llevaba hacia la tercera base. Era Jonathan Jones quien lo avanzaba. A la antesala, los cañeros estaban atacando en el amanecer del juego. Y parecía que las cosas se daban, ¿no? Ahí. Y luego venía el imparable productor, buena línea, la que conectaba a los cañeros de los Mochis. Se traían la primera en este buen tablazo. Y los cañeros ganaban 1-0. Pero en la quinta entrada se iba a caer la casa aquí a la Marco, porque lanzaba sin hit. Lanzaba sin carrera, ganaba el juego, pero una quinta entrada que resultó fatídica para el cubano y cañeros que lo acompañan. Sí, fue un rally importante donde tomaría ventaja Tomateros, una ventaja que jamás perdería Elizalde a su primer gran slam de la campaña. Los Tomateros de Culiacán siguen siendo el líder en ese departamento de por vida en la Liga Mexicana del Pacífico. Gran noche de Sebastián Elizalde, produciría seis en este arranque de la serie. Un rally de seis en esa tanda para el equipo de los Tomateros, pero no era la única. En la sexta entrada iban a venir con tres carreras más. Ahí iban a anotar Miller, anotaba Elizalde con imparables productores de Luis Alfonso Cruz, que se traía dos con este imparable jardín central. Se iba a traer precisamente a Miller, se iba a traer también a Elizalde con ese par de anotaciones. El Cochito Cruz también cooperaba aquí en esto que fue una paliza que el equipo de Tomateros le sienta a los Cañeros de los Mochis. Pero las cosas iban a salir muy mal para Cañeros en este juego. El triunfo para Edgar Arredondo, su segundo en Liga Mexicana del Pacífico. Curiosamente, ambos han sido contra el equipo de los Cañeros de los Mochis. Son cuatro victorias en esta semana para los Tomateros de Culiacán.